¿Qué tal, muchachos? Un problema interesantísimo de análisis combinatorio es el siguiente. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede repartir 5 manzanas y 5 naranjas entre 3 niños? De modo que cada niño reciba por lo menos una naranja y por lo menos una manzana. Bien, lo que tenemos que hacer acá es contar el número de formas en que podemos entregar las manzanas y el número de formas en que podemos entregar las naranjas. Y podemos aplicar luego el principio de multiplicación. Entonces, empecemos. Suponte que son 5 manzanas. Como cada niño debe recibir al menos una manzana, entonces primero entreguemos una manzana a cada uno. Y así garantizamos que se cumpla la primera condición. Ahora, ¿verdad que quedan 2 manzanas por distribuir, verdad? Esas 2 manzanas, por ejemplo, podrían ser para el primer niño. Y los otros ya pues no reciben ninguna manzana más, solamente las primeras que les tocó. También podrían ser esas 2 manzanas que sobraron para el segundo niño o para el tercer niño, ¿verdad? Hasta ahí hemos contado 3 formas. Pero cuidado, las 2 manzanas que han sobrado podrían ser uno para el primer niño y otro para el segundo niño. Y el tercero no reciba nada. O para el primero y el tercero y el segundo no reciba nada. O para el segundo y tercero, y que el primero no reciba nada. Si contamos, tenemos cuántas formas de entregar las 5 manzanas, de tal modo que cada niño reciba al menos una. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. Pero no vamos a contar así si son más manzanas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría contar? Fácil. Vamos a usar la combinación con repetición. Nosotros vamos a distribuir entre 3 niños las 2 manzanas que quedan, porque eran 5, pero ya le hemos entregado uno a cada uno. Las 2 que quedan lo repartimos entre los 3 niños. ¿De cuántas maneras podemos distribuir 2 manzanas entre 3 niños? Combinación con repetición, de 3 en 2. Sabemos que la combinación con repetición se puede cambiar a una combinación simple. Se suma el índice superior y el inferior y se pone uno menos. 3 más 2, 5, 1 menos 4. Y se copia el mismo índice inferior. Combi de 4 en 2 es 4 por 3 sobre 2 por 1. Si desarrollamos, sería 6. Si nos pedirían de cuántas formas podemos distribuir o repartir las 5 manzanas, la respuesta sería 6. Pero no es la respuesta, ¿verdad? Porque nos falta contar el número de formas en que podemos distribuir ahora las naranjas. Pero como son 5 también, el total de formas también va a ser 6. Entonces, ¿cuál será la respuesta, profe? El número de formas en que podemos distribuir las manzanas eran 6. El número de formas en que podemos distribuir las naranjas también salen 6, ¿verdad? Como vamos a repartir manzanas y naranjas simultáneamente, el total de formas, ¿cuánto sería, profe? 36. ¿Qué clave tenía que haber marcado? La respuesta, la letra A. Avioncito es la clave.